Gustavo va contra Nazarena. El conflicto entre Gustavo Sofovich y Nazarena había estado oculto durante mucho tiempo, pero luego de algunos años y tras la muerte de Gerardo, todo salió a la luz nuevamente y ya no hay quien lo frene. Carta de Gustavo Sofovich a Nazarena Vélez. Me dirijo a usted a fin de solicitarle que en el término de 72 horas se retracte total, lisa y llanamente de las manifestaciones que vertiera sobre mi persona durante la emisión del programa LAM. ¿Por qué te llevas mal con Gustavo Sofovich, querida, diría Mirta? Porque fue un sorete. Yo tenía 18 años, me tocó la cola y yo renuncio. Cuando yo renuncio a Gerardo fue porque él me dijo, dale, nena, dale. Dichas frases textuales y el contexto en que usted las expresa, que son reiteradas en otras entrevistas que viene realizando en el tiempo, constituyen los delitos de calumnias e injurias, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan corresponder. Otra vez diciendo, ella dice, le toqué la cola. Le toqué el culo, vamos a hablar como se hablaba antes, le toqué el culo. Ya es la quinta, sexta vez que lo dice en televisión. Yo renuncio al programa de Gerardo porque Gustavo me toca el culo. La noche del domingo yo era secretaria. Hay una gratificación anunciada por la devolución de este animalito y el teléfono es... 683-9670. Hola, pa. Hola, ma. Lo conté, se enojó él. Se enojó mucho, mucho. Y me llamó y me insultó. Yo lo voy a demandar civil y penalmente. Le voy a ganar. Después de ver esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿Nazarena le pondría un stop a esta guerra o terminarán viéndose las caras en tribunales? ¿Cómo sigue esto, Diego? Cuenta regresiva para Nazarena Vélez. 48 horas a partir de hoy para retractarse en LAM. Lo tiene que hacer en ese programa. Por distintas declaraciones que destaca Gustavo Sofovich en esta carta documento que, bueno, recibió Nazarena Vélez ayer. Voy a leer algunas partes, no, te digo, no tiene desperdicio. La carta documento que tiene una carilla, la estamos viendo, la puedo leer directamente desde la pantalla. A fin de solicitarle que en los términos de 72 horas a partir de ayer, se retracte total, lisa y llanamente de las manifestaciones que vertiera sobre mi persona durante la emisión del programa LAM, emitido por este canal el 9 de mayo de 2024, bajo el graf. Gustavo Sofovich es un sorete. En diálogo con el conductor, usted respondía sobre mi persona. Nazarena, dos puntos, porque fue un sorete. A mí me caía bien, porque siempre lo miré desde los ojos. De Gerardo, yo conté que él me tocó la cola cuando yo tenía 18 años. Me tocó la cola y yo renuncio. Yo renuncio de Gerardo. Fue porque él me dijo, dale, nena, dale. Dije, dale, nena. Bueno, está transcripto. No se entiende demasiado bien, pero es como lo dijo Nazarena. A la noche del domingo, yo era secretaria y él, viste, anda, anda, anda. Claro, esto habrá sido acompañado de gesticulación, ¿no? Claro. Para apurarla. Como, apurate, ¿no? Que había varios números, mucha gente en escena. Y Nazarena siguió. Si para apurarme... andar con él, tenía que ir con el PNT y me hizo así. Y le planteé. O sea, era obvio y renuncié. Y fue todo un escándalo, que no fue escándalo porque el amor que yo sentía por Gerardo, claro, todo el tiempo justificando que con Gerardo todo bien, pero que ya había algunas actitudes de Gustavo que la sobrepasaban, ¿no? Y por eso renunció. Y me dijo, dice Nazarena, es un pelotudo. Y pasó y ya está. Porque no lo hizo, ni siquiera de pajero lo hizo. De esa cosa que siempre tuvo, en referencia a Gustavo. El de altanero, de sentirse más que Gerardo. De soy el poderoso. Y me acuerdo que era productor comercial con Diego, se refiere Tony. A Diego Tony. Diego tenía una relación completamente distinta. Pero él tenía esas cosas que, bueno, se le fue la mano. No siento ni que lo haya hecho de pajero, de verdad. Qué raro, ¿no? Sigue Nazarena, esto en la carta documento de Gustavo Sofovich, que recibe Nazarena. A ver,
Lo que hace es reproducir textuales de lo que dijo Nazarena al aire. Claro, lo que dijo era cuando lo contaba. Y de alguna manera le pide que se retracte en LAM porque esto lo dijo en ese programa. Pero retractar, ¿retractar qué significa? Que pida disculpas. ¿Que pida disculpas o que diga que lo que contó no era cierto? Que nunca pasó. Porque retractación es corregir. Yo creo que... Es decir, porque a lo mejor pide disculpas por lo que dijo... pero no se retracta de lo que declaró. Yo creo que esto tiene que ver con un pedido de disculpas, es lo que yo interpreto de parte de Nazarena hacia Gustavo Sofovich. Recordemos que lo que contó el otro día, el 9 de mayo, en LAM, Nazarena lo viene contando ya en otras oportunidades, sí. Hasta que llega, evidentemente, esta instancia donde el hijo de Gerardo, perdón, Gustavo, dice, sí. Hasta acá llegamos y ahí... Pero esa instancia de una parte. Carta... Pero, perdón, ¿es la palabra solete, perdón, ¿no? ¿Que le molesta o es, no, o es que... No, diga no, que no, no, la palabra, sí, pero a él le duele que en su propia casa... porque siente a América como su casa y en la pantalla donde trabajó durante tanto tiempo, haya visto con una tipografía gigante la palabra sorete. Claro, ok. Bueno, dicha por Nazarena, ¿no? Pero perdón. A ver, un videografista tiene la obligación, bueno, lo mismo yo te digo lo que dice Sofovich, de reproducir la frase más impactante de lo que se escucha al aire. Si no lo hace, digo, corre riesgo el laburante. Bueno, o sea que digo lo que dice la Gustavo. La parte que ella cuenta que a sus 18 años él le tocó la cola, ¿no le estaría molestando? Me parece que es un todo. Sí, todo. No, sobre todo. Eso sería decir que no pasó. No, pero lo que más lo hirió, la palabra esa que yo te dije. Y sumemos que dijo que su padre había dicho que es un pelotudo. O sea, esa parte también es muy fuerte. Sí, también que es un fuerte. Padre que hoy ya no está, que vos admirás, que tenés el mejor recuerdo, que una persona venga a decir en cámara que tu padre decía de vos que sos un pelotudo. Por eso muy al fuerte. Final, perdón, al final de la carta de documento debería citar de qué quiere específicamente claro. Que se retracte. Claro. Pido a usted bueno, que se retracte. Pero de detrás todos de esto, frente a la postura que tome Nazarena, se va a resolver. O si no, pasa directamente a mediación. Claro, ahí que o te arreglás o vas al juicio. Entendiendo lo que dice Luis, quizás lo que dice es que se hable mal de mí en este canal tan querido. Quizás eso es lo que él siente. ¿Habla? Pidan perdón. Pero el tema es quién habla. Quizás hablar no es... con Nazarena. Pero Nazarena trabaja, en un programa que se emite por este canal. Entiendo el cariño de sí. Gustavo hacia el canal, entiendo todo. La parte emotiva, pero también hay una persona puntual que es quien habla de Gustavo. A ver, vamos a seguir escuchando a Diego. Creo que el final... ¿Qué dice? Ahí está, mira, donde dice Nazarena, ahí por el centro. Y cuando lo conté, se enojó él. Cuando ella contó públicamente sí. La situación esta, de esta palmadita, ¿no? Que sí, ella dice que él... Tocada en la cola, digo, para no bajarle el precio. Dice ¿no? que él la llama por teléfono en varias oportunidades cuando bueno, declara ella. Lo leo textual, lo que dijo y lo que le molestó a Gustavo y que quiere que se retracte de lo que dijo. Sí. Cuando lo conté se enojó él, se enojó mucho. Y me llamó y me insultó. Esto entra dentro de violencia de género. El insulto, digo, si ella decide avanzar con esto... Está bien, pero ahí no hay una... Pero perdón... Entiendo lo que decís, y es exacto, pero no hay, una prueba de que eso... Bueno. Porque no es un mensaje de texto o un mensaje de voz. Sí, pero denuncia, va a pericia. Me parece que lo borró, que hubo mensajes. Gastamos plata y no todos los nosotros tiene. Para determinar si esto sucedió o no. Tenía bueno, 18 hay que hacer una años, Nazarena. Nazarena. No lo va a denunciar Nazarena, pero el enojado acá es Gustavo Sofovich, que quiere que se retracte. Vamos. Me dijo cosas horribles por mensaje de texto. No los tengo, aclara. Es decir, si hay que mostrarlos en la justicia, no ya puede. Se ataja Nazarena, no los tiene. Pero cosas horribles que después fuera de cámara te las voy a contar, le dice Ángel de Brito. Después te voy a contar, pero ya está. Pará. Y sé por Gladys, la asistente, ¿no? De histórica. De Gustavo. No, Gladys Florimonte. Ah, por Gladys Florimonte. Esther es la asistente de Gerardo. Sí. Que me puteó todo el verano. Y se juntaba con Jay, por Jay Mamón, y decía, esta P... con la que labura, sí, ya me la voy a cruzar. Tales expresiones, recalca Gustavo Sofovich, porque fue un sorete, él me tocó la cola, no siento que haya sido de EPA, de verdad, me dijo cosas horribles que después fuera de cámara te las voy a contar. Todas esas insinuaciones y algunas cosas bastante explícitas es de las que quiere que se retracte Nazarena Vélez, Gustavo Sofovich,
dentro de las próximas 48 horas. Entiendo que Nazarena no va todos los días, ¿no? Sí. Va todos los días. A ver, va todos los días. Sí, todos 72 días. Horas. Mañana. 72 horas. Si no se mañana, mañana, jueves, 48 horas. Viernes, 72. Ah, hoy entonces mañana no va Alam. Mañana es jueves, estoy perdido la semana. Eso no quita que pueda grabar un video y mandarlo al aire. No, pero tiene hoy y mañana, chicos, sí, para poder hacerlo. Miércoles o jueves. Además quiere que lo hagan LAM. Lo tiene que hacer en el mismo lugar donde lo dijo. Yo te pregunto, Rocío, porque sé que vos tuviste con Vanessa Carnevale una mediación donde ella tuvo que retractarse de un montón de dichos. Sí. ¿Tiene que pedirte disculpas o tiene que decirte a la cara... Eso que yo dije públicamente jamás sucedió. ¿Tiene? Lo tenés que aclarar en el pedido. Si es retractación, es corregir lo que dijiste. Y si es pedido de disculpas, te tienen que decir, tiene que pedir disculpas. Son dos cosas diferentes. En mi caso tuvo que pedir disculpas y decir que lo que dijo fue falso. Las dos cosas. Pero disculpas digo, y retractación. Qué lugar incómodo el de Nazarena. Porque digo, ella se lo dijo en un montón de veces. Ahora Gustavo la intima por esta vez. Pero digo... Ponerse en ese lugar de decir esto jamás sucedió cuando ella, una infinidad de veces, se dijo víctima de una situación que sabemos que para cualquier mujer es de vulnerabilidad. Diego. No es fácil, le toca el orgullo, hay que ver si lo va a hacer. ¿Eh? ¿Cómo avanza esto si ella no pide disculpas? O sea, ¿se va a juicio? Mediación. Va a una mediación. Mediación. No se le ponen de acuerdo, va a la segunda y si ahí no se ponen de acuerdo, inicia la demanda. Ok. ¿Pero qué buscan? ¿Un bozal legal? ¿Qué es lo que se busca? ¿Un resarcimiento económico? ¿Qué buscan? También, la disculpa, sí, primero la disculpa pública, el mediador además arbitra eso. Y posteriormente, en caso de que uno lo solicite, un resarcimiento económico. Creo que por lo que escuchamos de Gustavo en la última comunicación telefónica, no buscaba eso, salvo que sea para donarlo a una entidad de bien público. Es como que un resarcimiento económico no sacas de esta situación. Claro. O limpiar tu buen nombre y honor. Hay otra cosa que puede ser eso. ¿Sabes cuánto pagan una calumnia? Hablemos en términos claros, porque uno habla de la justicia, una palabra enorme que se reduce a cosas lastimosamente chiquititas. Una calumnia grave, como mucho, te la tarifan en 50.000 pesos. Eso, por otro lado, digo, y estoy hablando de la justicia ya no ni de Gustavo ni de Nazarena, habla de la cierta impunidad que hay para que cualquiera pueda... Tu honor sale 50.000 pesos, baratísimo. Una compra no te llega ni al chango. Y además llegar a esa instancia, tenés que pasar, dejar un montón de tiempo, ir a juzgado, poner abogados, no es solamente un día, es como un desgaste. ¿Vos lo tuviste en la mediación, en primera mediación? En primera mediación, sí. Recordá el caso. Vanessa Carnevale, que dijo, entre tantas cosas, como lo más grave, porque la un poco ex del parecido, chino Maradona es, para el que no sabe. La ex del chino Machuca, sobrino de Diego Maradona. De Machuca, porque Maradona no puede. Diego le sacó el apellido. Otra carta documento, ¿no? Mira cómo laburan los abogados, ¿no? Sí. Ella dijo que yo había tirado a Diego a las escaleras, y sobre eso tuvo que decir que mintió y que no... y pedir disculpas. Pero fue en la primera mediación. En la primera, se acordado. Se hizo vía Zoom, me parece que era... pandemia o comenzando, lo hizo vía Zoom. ¿Tienen que estar presentes los dos protagonistas o puede ser representación de parte letrada? Pero estábamos los dos, estaba mi abogado, estaba yo en el juzgado y ella también estaba. Ella, igual que Nazarena, yo me acuerdo que Vanessa lo contaba, pero a partir del relato, según decía ella, de una tercera persona. No es que ella había sido testigo o víctima de lo empleada, que contaba. ¿No? El caso de Nazarena es distinto, porque ella se dice víctima directa. Claro, Digo, ahí tenés argumentos, porque bueno, vos podés ir a declarar, un perito va a evaluar esa declaración, a ver si es compatible. Sí, pero ojo, tiene herramienta para pelear, ojo que en el texto de lo que vos leíste, habla que ella no le dio importancia porque no tenía otra finalidad que la de un masturbador, ¿no? Claro. Y no más que eso, como que le quitó rigor y gravedad. Porque ella misma dice, en realidad no fue que me tocó, porque una cosa es que me tocan la cola y hay un tema sexual, sino para apurarla. No, pero infiere un abuso. No tiene que ver con el abuso, a mí me parece que no, tiene que ver con la forma un poco agresiva o soberbia o altanera que podía tener en ese momento. Vamos, hace cuántos años atrás, hace un montón. ¿Qué pasa si Nazarena se presenta y dice, es lo que pienso, es lo que digo y lo sigo sosteniendo? No, 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 no es lo que pienso.
Es lo que dije. Por eso, lo que vos pensás es una cosa no, es lo y lo podés volcar Nazarena o no. Puede decir, ella vivió eso y lo narró. No, y lo denunció. Bueno, Nazarena, más que lo que pienso, tendría que decir, es lo que viví, es lo que me pasó. Claro. Y hay si que ver si lo mantiene, hay que ver exacto. si existen testigos de esa situación que pueden salir a apoyar lo que a Nazarena pasa que tenés que defenderlo. Y declarar esa situación. Ahora, después de tantos años, ¿esto puede seguir vigente la justicia? Sí, sigue vigente. Sí, porque le sigue ofendiendo. A ver, es que no es a través de tanto tiempo, muchachos. Partido... Esto pasó ahora, claro. no hace 40 años. No, pasó ahora. No, no, pero lo dijo ahora. No, el toque de la cola pasó hace muchos pero años. Hecho pasó no, pero ¿cómo te enterás vos? No, ¿cómo te, porque lo dice ahora, si no nadie se hubiera enterado. Pero ¿sabés qué es lo llamativo, Ventura? Que lo viene diciendo hace bastante tiempo y recién ahora colapsa Gustavo y decide iniciar acciones. Porque recién ahora puso la televisión y vio justamente a Nazarena y a el mismo Gustavo te dice en la entrevista que no es la primera vez que lo dice y que lo viene escuchando. Pero una cosa es cuando te lo cuentan y otra cosa es cuando vos lo ves y lo escuchás presencialmente. Para mí hay otro factor que a Gustavo lo irritó y mucho. Sí, mamón. Gustavo dice, en un momento habla que se sentaba con mi papá a hablar de mi enfermedad. Esa frase de Gustavo en tu entrevista estaba totalmente sacada. La previa a Nazarena. Cuando habla de Jay Mamón, las recaudaciones en Villa Carlos Paz, la temporada, y que Gustavo haya hecho el emprendimiento de ser el productor de Jay Mamón en su vuelta al teatro. ¿Qué dirá Jay Mamón de esto, no? Puede ser, claro, es porque verdad. Ya le perdonó la vida. Jay Mamón decidió no iniciar reacciones legales, según tengo entendido, a Nazarena después de los dichos sobre él. Está bien, pero Nazarena era muy amiga de Jay y se ofendió después cuando sale toda la luz. ¿Se acuerdan que Nazarena estaba realmente muy mal? Ahora lo verlo a Gustavo, que lo apoya, quizás le cae mal, porque ella todavía Gustavo me cuenta algo fuera de nota, no está en nota. Nazarena fue quien era socia y productora de Jay Mamón. Claro. ¿Me equivoco? Fue la descubridora. Eso se sabe. Ella lo acompañó, lo cobijó, lo abrigó a Jay Mamón. De buenas a primeras se convierte en un monstruo. Sí, un día fue un monstruo. Monstruo fue la palabra como sorete que quedó picando. Pero pará, pero Ventura. Gustavo Sofovich me contó una cosa que no lo dijo y que tenía que ver con quién cuidaba el hijo Nazarena, ¿quién le cuidaba el chico cuando ella tenía que viajar, hacer gira? Nazarena lo contó. Bueno. Nazarena dijo que se espantó cuando escuchó lo que supuestamente habría hecho Jay Mamón, más allá quizá la justicia resolvió, dijo, yo me quedé espantada porque cuidaba a mi hijo, lo dice la propia Nazarena. Bueno, es una disputa de poder, ¿no? Gustavo, pero con un agregado de Gustavo. También. A lo que dice Cora, puntos suspensivos, hay un agregado. El remate es durísimo. ¿Es durísimo? ¿Cuál es? No importa. Ah, dale, vente. No, porque no es... No, porque, bueno, lo dice Gustavo Pero, Sopoy, Ventura, no yo. Hay una parte, vos cuando hablás y decís, Nazarena lo cobijó, lo sacó a la luz, lo produjo en su obra, ok, pero después... Y esto hablo por Nazarena, no por mí, ¿eh? Nazarena se encontró con una versión de lo que habría pasado con Jay Mamón, repito, más allá que la justicia determinó algo con respecto a eso, y Nazarena tuvo su sensación, su opinión. O sea, no le podés cambiar eso a Nazarena. Si Nazarena, por más de que lo cobijó en su momento, después cambia de opinión porque se quedó con otra sensación distinta por el caso de Jay Mamón. Sí, pero otra cosa es condenar, ¿eh? Yo te digo otra cosa. No yo te digo una cosa. En la justicia no se evalúa lo que te pasa por adentro. Hay leyes. Sí, claro. Las leyes se tienen que aplicar. Ahora, si hay una ley que dice, vos no podés ofender, no podés, si no lo podés probar, entonces eso es ley. Eso es ley. Entiendo, pero tenés las consecuencias que... Perdón, hay algo que no me cierra. Hay algo que nos estamos perdiendo, perdón. Gustavo Sofovich toma el producto Jay Mamón cuando ya no era producto de Nazarena Vélez como productora. No. Hay algo más que pasó esto es que vivo. No sabemos...